Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches. ¿De pie? No, no, está bien. Bueno, es un placer tremendo haber sido reelegido para venir aquí. Me siento realmente orgulloso y, bueno, vengo a traer así un ramillete de canciones para tirarlas así hacia el público y que vayan cayendo y... me siento, decía, muy contento. Y, bueno, me gustaría comenzar con un tema muy alegre. Es un tema de folclore argentino. Es una hermosa samba. Es un tema que, de algún modo, me dio el espaldarazo, me catapultó así para arriba y caí, quedé donde estaba, ¿no? Pero la canto siempre de cábala, es una canción muy alegre. Y bueno, es una samba que me gustaría adecuar un poquito, porque el gaucho que canta esta samba son gauchos que tienen esos sombreros muy aludos. Es una hermosa samba que habla del hombre de campo, del gaucho. Y describe un sentimiento que tiene este hombre de campo. Es ese profundo amor que siente por todos sus animales. Yo diría que esta es una samba zoofílica, tal vez. Y lleva por título La Vaca. Los que quieran bailar la pueden hacer en los pasillos, ¿verdad? Había una vez una vaca que pastaba, y yo desde la alambrada la miraba, hasta quedar convencido que la vaca me gustaba. La vaca pastaba y el rabo lo meneaba, y yo desde la alambrada fantaseaba, fantaseaba, y en noche de plenilunio a la vaca le cantaba: ¡vuelta! Vaca, mi seductora vaca, de vos me fui a enamorar. Quiero llevarte a mi querencia para que con tu presencia yo pueda un día olvidar mi romance con la chancha, que un día se fue muy pancha y no volvió nunca. Muy amable, ya está. ¡Basta! Traten de no descontrolarse en la medida de lo posible. De todos modos, me gustaría, ahora a pedido del público, me gustaría hacer... me han pedido un tango, se han ido juntando cartas aquí en la redacción. Y yo, siempre muy complaciente con mi público, voy a hacer un tango. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y quería traer un tango que tiene que ver un poco acá con Chile, porque este tango lo compuse, fíjense, en uno de mis viajecitos por aquí. Lo hice en una playa, en Viña del Mar, compuse este tango. Me imaginé de golpe, me sentía como un guapo en ese momento. Y compuse este tango que titulé justamente El Último Guapo en Viña.
Y dice de la siguiente suerte, a saber, dos puntos. Yo me meto en el mar porque me gusta cuando el agua acaricia mi piel. Las olas juguetean con mi cuerpo y siento que en el mar yo soy Gardel. Dejándome llevar por el oleaje, descubro que la playa no se ve. Y en medio de ese mar que es tan profundo, de pronto me di cuenta, no hago pie. Y empiezo a tragar agua de montones. Para mi gusto tiene mucha sal. Resulta muy molesta en mis pulmones. Y lo único que atino es a gritar. ¡Es chacarro, me ahogo! Señor, guarda vida, para eso le pagan. Venga, me salvó. ¡Chacarro, me ahogo! Guarde mi salud. Y mientras me ahogo, les canto este tango. ¡Glu, glu, 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 glu! Muy amables, muchísimas gracias. No sé, yo creo que este es el momento justo para, no sé, para algo raro, ¿no? Se me ocurría, yo le avisé la vez pasada que vine que yo no contaba cuentos, es cierto, yo no cuento cuentos, pero yo, por ejemplo, me gusta contar ciertas narraciones que no son cómicas, ¿viste? Tampoco son graciosas. Bueno, esta es bastante aburrida en el fondo, ¿no? Y es larga también, pero bueno. Me gusta porque es rara. ¿Vieron esas cosas que son raras? Bueno, y les voy a explicar un poquito para que no se me confundan. Es una... ¿Cómo explicarle? Es una narración que les voy a explicar desde el principio todo. Cuentan los entendidos, los científicos, los tipos que están en la búsqueda de qué va a ser el más allá, en el devenir, que el lenguaje del futuro, ojo al piojo, va a ser el lenguaje de la electrónica. Bueno, traigo esto a colación porque esta narración que voy a hacer ahora está escrita en este lenguaje, el famoso lenguaje de la electrónica. ¿Hay algún ingeniero electrónico en la sala? ¿Hay algún...? Todavía no, Carlito. ¿Hay algún técnico electricista? ¿Alguno que arregle planchas, California? Bueno, se la dedico al sonidista con mucho respeto, ¿no? Entonces vaya esta hermosa narración que lleva por título El cable pelado y que, por supuesto, tiene que ver con la ciencia ficción. ¿Les gusta la ciencia ficción? Bueno, a mí tampoco, pero decidí que le iba a contar hoy a esto y lo voy a contar. Sería interesante que me ayude un poquito a todos, y usted también, señor telespectador, que me ayude un poquito haciendo el clima como en las películas de ciencia ficción, que hacen los ruiditos, los sonidos raros. Todos, eso, muy bien, muy bien. Cuentan los viejos filamentos que Cruta y Plutón dieron origen a la familia Tiristor. Eran tres hermanos, Válvulo Tiristor, Nucleolo y Potencio Tiristor, que se batieron a duelo por rayos gamma y gases tóxicos por la bella protona catódica viuda de láser, de los láser del viejo láser, que supo ser concubino de energía fuentes de Sibelius, un androide muy cheta que vivía en el cometa Halley. Energía Fuentes tenía un hermanastro que le da nombre al cuento y le decían cable pelado, porque andaba a las patadas con todo.
Era un magnate de Saturno que inició su fortuna desde abajo, comenzando de robot de tercera en una nave atmosférica y llegó a ser el playboy más envidiado de toda la galaxia. Llegó a tener un plato volador descapotable con palanca al piso, con el que le hacía picadas a cuanto meteoro, estrella fugaz y luz mala se le ponía a tiro. Hasta que una vuelta, por entreverarse con resistencia continua, una humanoide de muy baja reverberancia entró en cortocircuito y en la primera noche en que hice un falso contacto, se fundió. Vendió todo, se le sulfataron las baterías, se le dio por el alcohol metílico y una estática noche en que se tiró a dormir en la Vía Láctea, sueño pesado, que no escucha la alarma, pasa la cuadrilla de mantenimiento y cable pelado queda aislado. Su primo, Magnético Neutrón, un programador de muchos contactos, lo reactiva, le cambia el encamisado, le coloca pilas nuevas y lo invita al gran baile anual de los transistores unidos. Y allí conoce a la hermosa frecuencia modulada. Una marciana muy ecualizada, lindos Twitter, buenos filtros debajo. Cosa es que palabra va, palabra viene, se casan, viajan por toda la galaxia y al poco tiempo ella queda rebobinada. A los 9 ciclos da a luz un hermoso fusible de 3,5 voltios. Ahora cable pelado vive feliz en el planeta Tierra con un oficio modesto pero seguro, portero eléctrico. Bueno, yo estoy muy influenciado en la parte musical con, por ejemplo, con la zona del litoral y con la música del Paraguay, por ejemplo, que corresponde muy parecida al litoral del argentino. Y yo, a mí me gusta mucho ese tipo de música, me gusta mucho la zona del litoral, es una zona muy rica, rica en vegetación, rica en verde, rica en humedad, mosquitos. Bueno... Y muy rica en leyendas, se tejen unas leyendas muy interesantes por esa zona. Y yo ahora voy a hacer una hermosa guaraña que está basada en una de estas leyendas, que es la famosa leyenda del querepipí. No sé si ha llegado por esta zona. Habitualmente se toca con arpas, acordeonas, una serie de instrumentos autóctonos, yo lo voy a tocar como pueda acá. Lo cierto es que aparece un pajarillo en el transcurso de la obra que... Gente extraña, me parece. Deja como un mensaje, ¿viste? Deja como un mensaje como para que ustedes se queden pensando. No sé si lo van a entender hoy al mensaje, pero a lo mejor mañana o el mes que viene, andás a ver. Bueno, entonces, vaya esta hermosa guaraña que... Bueno, acá... Es increíble la imitación del arpa que yo hago acá con la guitarra. El pajarillo que aparece, pero después se borra y no aparece más, ¿ves? Cuando por las mañanitas me quedo en el rancho muy solo pensando nervioso y el tiempo pasando, siempre me estoy preguntando qué cosa que tiene la vida, qué cosa que tiene la voz. Por hacer una noche en mi negro y fría, sabiendo que yo te quería con ese cariño profundo que poco se encuentra en el mundo y un día encontramos los dos. Y hoy que muy solo y muy triste me encuentro llorando los dulces momentos que junto pasamos cantando debajo de un cielo estrellado, se el montillo mandó la vieja cano de jacarandá. Querepipí. Querepipá. Querepipé. O no querés. Pero si un día volvés para rancho y te pone frente a mi nariz y de arrepentida me dice que extraño los tiempos felices, que siente profunda nostalgia y quiere volver hacia mí.
Voy a agarrarte fuerte, las mechas tiran más peor que una rata y después que te depo el lomo con lindo golpe al pargata. Entonces te haré convencido, mi negra, que te perdoné. ¿Querés pipí? Si no querís, yo te voy a hundir en el lago azul de Ipacaraí. Pachamama, Arequipa, Cacharpaya, Takayama. Yo soy el indio Tití. Yo nací en el Humahuaca, cuando me vienen las ganas, en el lago Titicaca. Y soy como ese abrojo pendenciero que se trepa en la sangre como el grito, anónimo y vertical que crece por la cintura cósmica del vino que sube en esto y vertical, como ese abrojo milenario que se trepa en la sangre como el grito añejo y vertical de la sangre que sube. Me perdí de nuevo. La coplita pa' Miquena. Quise encerrar en Miquena todo el viento bagualero, pero el viento se me escapa porque está llena de agujeros. Con este tengo una duda que no se me determina. No sé si charango grande o guitarra siete mesina. Debí matar mi quirquincho para fabricar mi charango, pudiendo matar a mi suegra que molesta todo el año. Quisiera recordar un poco a mi pueblo a través de un poema que le escribí, pero les quiero explicar un poquito cómo es mi pueblo para que no se me pierdan tampoco. ¿Cómo explico? Un pueblo tranquilo, perdido en la serranía. Y le compuse este poemita que titulé Qué tranquilo era mi pueblo, perdido en la serranía. Y dice así. Qué tranquilo era mi pueblo, perdido en la serranía. Me acuerdo, me levantaba en cuantito amanecía y me quedaba sentado mirando pasar el día. Qué tranquilo era mi pueblo, perdido en la serranía. Sintiendo el olor del campo,
de la tierra humedecida, viendo pasar un quirquincho que en su cueva se escondía, y ahí me quedaba esperando. A la semana salía. ¡Qué tranquilo era mi pueblo, perdido en la serranía! ¡Perdido en la serranía! ¡Perdido en la serranía! ¿Cómo de perdido estará? Que un día fueron a buscarlo y no lo encontraron más. Y ahora me gustaría continuar esta fiesta de luz, color y alegría con una suerte de carnavalito escrito especialmente para charango y orquesta. Yo recuerdo con cariño que yo comencé con una orquesta colla, una orquesta indígena, éramos 5 músicos, erque, bombo, charango, quena, una flauta rara y una maraca creo que habría también. Ese nunca la pegaba con el ritmo, ¿viste? Pero lo que pasa siempre en las orquestas grandes, las orquestas ambiciosas, que acá los muchachos lo deben saber, siempre hay tensiones, ¿viste? Hay cosas en los grupos grandes y que se miran mal. Y acá pasa lo del erque, lo miramos mal del bombo. El del bombo lo miraba mal al de la maraca. Y se entró a ir uno, se entró a ir otro. Terminé con un dúo. Y por último, con este dúo también nos entramos a mirar mal y por último quedé solo. Espantosamente solo y a veces me miro y me miro mal yo también, ¿no? Bueno, y voy a hacer una suerte de carnavalito, decía. Este bombo, por ejemplo, este bombo. Para adquirir este bombo me la pasé haciendo cuentas y al final me lo compré. Gracias al plan Bombo 80. Del indio, que me has cambiado el paisaje. Ya no cruzo con mi burro, me sale caro el peaje.